siempre contigo, entre todos, día a día estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar en el lugar correcto. Por supuesto, estamos en Entre Todos, el punto de vista de Sonora, su amigo Víctor Mendoza Lambert. Hilario Lea. Y bien, como siempre, saludando a todos nuestros amigos que en este momento se enlazan a la extensa red de Telemax, desde Estación 2 en la frontera de la Sierra a la Costa. Y también saludamos a los que por señal abierta nos ven desde California, Arizona, parte de Texas, en Nevada y hasta en Atlanta, Georgia y en el resto del país por nuestras plataformas digitales. Muy bien, gracias por ser parte de esta historia, gracias por permitirnos estar ahí con ustedes en su casa y a partir de ese momento te invitamos a que mandes tus comentarios, críticas, denuncias a las formas de comunicación que ya conoces y que además conoces muy, pero muy bien. Me puedes seguir ahí en Twitter, soy @VíctorMendozaL. Órale, y yo soy como @HilarioLea. Y también, por supuesto, en nuestros números de WhatsApp, que ahí los tienes en pantalla, muy efectivos. Textos cortos, por favor, y una sola fotografía. Muchísimas gracias, aquí la esperamos. Si te quieres sumar a través de nuestras plataformas, en Entre Todos, ahí tanto en Twitter como en, ahí está, en Twitter como en Facebook, somos @informativoET. Y nos puedes seguir también a través de nuestra página web de entretodos.com.mx. Ahí hay un link que dice en vivo, ahí le haces clic y por ahí nos vemos. Y en Informativo ET recordamos que tenemos la promoción para el Día del Padre, con el puro feliz de... Es un bufete para 30 personas, para un señor pachangón. De muy manera que ya saben, apúntense desde ahorita porque el viernes es el tombolazo. Y también tenemos las plataformas de Telemax, en Facebook Telemax Sonora, en Twitter Telemax Son, Instagram Soy TMX y telemax.com.mx. Bueno, pues ahí estamos, ya estamos listos para comenzar y para irnos a la información. Esta noche, bueno, pues les daremos a todos ustedes. Y rápidamente les vamos a decir que autoridades de salud aquí en el estado investigan la posible presencia de una nueva cepa de COVID-19 en toda la entidad, luego de un brote de contagios en los municipios de Granados y Guasabas, donde se han detectado 34 casos probables de coronavirus. Bueno, un tema interesante que ya lo platicaremos más adelante. Hermosillo tuvo nuevo récord de temperatura este día al registrarse 46 grados centígrados, ¿sí?, superando el récord establecido este en el año 2007, cuando se reportaron 44.5 grados. Bueno, la mala noticia, que mañana jueves podría llegar hasta 47 grados. Tremendo el calor, me imagino que todos lo han sentido. Y debido a la sequía reportada en la mayor parte del territorio de la Comisión Nacional del Agua, reporta bajos almacenamientos de las presas de la entidad, incluso en algunos embalses no se llega ni al 1% de su capacidad. Problema doble el que tenemos hoy. Hoy asumió la rectoría de la Universidad de Sonora la doctora, sí, la doctora María Rita Plancarte, en sustitución de Enrique Velázquez. Con ello se convierte en la primera rectora de la máxima casa de estudios. Pues muchas felicidades, qué gusto que así sea. Y Hilario Lea tiene más noticias. Y bien, también le informaremos que Google presenta su audífono de audífonos traductores que pueden traducir en 40 idiomas. Sí. Ahorita lo van a conocer, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y también recordarles la promoción para el Día del Padre, tan simple como apuntarse en el Facebook. Sobre todo les pedimos su nombre y su teléfono para hablarle de inmediato a quien resulte ganador. Y en estos videos que son noticias en la red, mire, para brincar en una bicicleta, lo primero que tiene que hacer es aprender a andar en la bicicleta, porque si no, bueno. Y van a ver cuando ni cuenta te das, porque no se da cuenta, que se salva por un pelo de rana calva. Y también... En la galería de los supertontos le vamos a enseñar la forma más tonta de querer tirar un pino, pero muy tonta. Bueno, ya verán los videos que le tenemos. Gracias por ser parte de esta historia, gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación. Entre Todos es de, pues de todos ustedes, por supuesto. Vámonos. Bueno, rápidamente la placa de la promoción, porque pues ya queda muy poco. Es Día del Padre, próximo domingo, y el Burro Feliz está regalándoles, junto con el informativo Entre Todos, pues un, ¿qué te da? Una atención. El regalo para el papá. Un buffet para 30 personas, para toda la familia y más, por supuesto, de 30 personas para el Día del Padre. Obviamente para que el domingo lo puedan disfrutar
ya ahí en compañía de toda la familia. ¿Qué hay que hacer? Pues entren ahí, @informativoET, y anótense. Está muy facilito, es en Facebook, exclusivamente en Facebook. Nada más, porque ahí es el tombolazo con el sistema que tiene Facebook. Entonces, ya sabe, apúrele a apuntarse, porque pues a ver cómo les va la suerte para festejar en grande. Claro que sí. Bueno, pues vámonos a la información. Hoy miércoles, la capital del estado alcanzó una temperatura máxima de 46 grados, con lo que se rompe un récord histórico para un día como hoy, que había sido de 44.5 grados centígrados en el año 2007. La máxima histórica para el mes de junio en Hermosillo de 49.5 grados, y que se registró el 3 de junio del año 2014. De acuerdo con el pronóstico del clima, en la capital podrían registrarse mañana jueves, mañana, hasta 47 grados y continuar con altas temperaturas hasta el domingo, que es la celebración del Día del Padre, producto de un sistema de alta presión. Bueno, pues ahí está. ¿Aleja? ¿La alta presión aleja, corre las nubes? Pues sí, 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 sí. Sí, ahí, no, está, pues, ahí está la temperatura máxima, 46, esto en el Observatorio Meteorológico de Hermosillo. Y de muy manera que si lo sintió, sí, es sí, que así fue. Y sí se siente, ¿no? No, sí, sí, te agrede el calor. O sea, nomás, así andes un rato en la calle. Yo no quiero pensar tanta gente que pues su trabajo es al aire libre. Sí. Ahí dice 4 de junio, pero está ahí, tuvo un error de dedo, es 16 de junio. Ok, ahí está. Bueno, seguimos. Bueno, se continuamos con la información. Mire, ante la ola de calor que afecta a la mayor parte del territorio sonorense, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a los ayuntamientos implementar albergues para personas en desamparo o que están en situación de calle. Las temperaturas han sido altas en algunos municipios del estado, por ello la Unidad Estatal de Protección Civil mantiene coordinación con las unidades municipales de Protección Civil para garantizar albergues ante una emergencia. El coordinador estatal de la dependencia informó que ya se cuenta con el reporte de personas afectadas por el calor y también se ha presentado un incremento de enfermedades diarreicas y estomacales. Deshidratación, golpe de calor, eso se ha incrementado, lo atiende directamente la primera respuesta en los municipios y se traslada a un nosocomio o algún centro de salud, y la Secretaría de Salud es quien lleva la estadística de esas situaciones. Pero sí se ha incrementado las últimas semanas en algunos municipios, principalmente en el sur del estado. Invitó a la población a protegerse de las inclemencias del tiempo. Dijo que a través de la aplicación Sonora Protege se mandan las alertas y la ubicación de los albergues. Para Entre Todos, Telemax, informó Alejandra Limón. Bueno, pues ahí está esta ola, pues es una ola de calor. Digo, no es nada tampoco para asombrarnos, porque estamos así siempre, así cada año decimos lo mismo. Es lo mismo. Pero al fin de cuentas, algo está sucediendo, que las temperaturas han ido en aumento. Sí, pues el famoso cambio climático que se está registrando, ¿no? Pues, es que un grado de promedio, ya en los picos estás hablando de 5, 6, 7 grados. Sí, las sensaciones térmicas. La sensación térmica enfadosa que hay por la humedad también. O sea, Que no acaba de llegar el agua tampoco. Prepárense y no anden en el sol, porque ya empieza el golpe de calor y ese tumba rapidísimo, y la deshidratación suma del COVID. Sí, además. Bueno, seguimos. Sí. De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua, actualmente se está registrando pues muy, pero muy bajo almacenamiento en las presas de la entidad. Incluso hay algunos embalses en donde no se llega ni siquiera al 1%. El sistema de presas en Sonora agoniza por la falta de agua. La mayoría de los embalses han bajado sus niveles de almacenamiento por debajo del 50% de su capacidad. Incluso hay otros como la presa del Mocúzar en Navojoa, Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo y Molinito en la Sierra Baja, que han llegado a su más mínimo nivel, es decir, de 0 a 1%. El director de la Conagua en la entidad, José María Martínez Rodríguez, señaló que lo único que puede salvar la temporada y por consecuencia evitarse afectaciones principalmente al sector productivo es la presencia de lluvias este verano, en donde los pronósticos de junio, julio y agosto no son una garantía al rondar apenas la media nacional. Son 6 de las grandes presas, están por abajo del 5% de su capacidad de almacenamiento. Y algunas de ellas están en cero en cuanto a volúmenes de agua en este momento. O sea, sí es una situación muy delicada en algunas zonas, notablemente en Hermosillo, ustedes saben,
el molinito ha reducido su embalse y la presa Velasco Rodríguez está seca totalmente. Hay que decir que la presa más grande de Sonora es el Novillo y estamos en este momento, a comparación al año pasado, a una tercera parte de lo que la teníamos el año pasado. Para motivar las aportaciones de agua a las presas, sobre todo las más grandes que se encuentran en la cuenca del río Yaqui, como la Angostura, el Novillo y Oviachic de Obregón, confirmó que sigue firme el programa de aplicación de yoduro de plata en las nubes y hacer llover en ciertas regiones del estado. Ya los aviones nos dicen que están por llegar la próxima semana aquí, entonces es un operativo que va sí o sí. O sea, ya estamos aquí una semana, semana y media de que empiece este programa. Ellos consideran que sería hacia finales de junio, cuando tienen que esperar a que sean las condiciones adecuadas, porque de otra manera no funcionaría la metodología que tienen. Mencionó que pese a la recuperación que se pudiera registrar en los embalses, es un hecho que en la región del Mayo al sur de Sonora, la más castigada al momento por la misma condición de sequía, se dejen de sembrar alrededor de 40.000 hectáreas en el siguiente ciclo agrícola que inicia en el mes de septiembre. Entre todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues es un tema complicado que obviamente agricultores del estado deben estar sumamente preocupados. Sí, pagan los ganaderos, no sé. Ganaderos. Y de ahí pues todo. Acuérdense que este estado se... Su ingreso importante se da a través de la agricultura y a través de la ganadería. Y si no hay dinero, pues yo no quiero ni pensar qué vaya a pasar. Oye, y buena noticia es que la semana que entra llegan los aviones, como que van a bombardear las nubes con yoduro de plata, vamos a ver. Ojalá funcione. El problema es que, como tuvimos muy bonita primavera con frío, hasta entrado junio. Sí, la verdad nos ha ido bien. Entonces no ha habido nubosidad, pues. En realidad no ha habido nubosidad. El agua del mar está todavía, no está caliente, pues. No. Prueba de ello es que los huracanes, las tormentas se desaparecen. Sí. Cuando en el Pacífico ni siquiera sube. Es cierto. Bueno, vamos a ver, esperemos que esto cambie muy pronto. Bueno, les traigo otra mala noticia. Aunque no suena lógico por estas altas temperaturas que se están registrando en estos momentos, pues corresponde a la primavera. Porque será hasta el próximo domingo cuando se registre el solsticio de verano. En México, el próximo 20 de junio será el día más largo del año y también la noche más corta, pues en esa fecha tendrá lugar el solsticio de verano en el hemisferio norte, un fenómeno astronómico que pondrá fin a la primavera y marcará el inicio de la nueva estación. Este domingo 20 de junio, en punto de las 20 horas con 31 minutos, ocurre el solsticio de verano e inicia la estación de verano para el hemisferio norte y el invierno para el hemisferio sur. Por la inclinación del eje de la Tierra, ese día el polo norte de nuestro planeta estará apuntando más directamente hacia el sol que en cualquier otro momento del 2021, dando lugar al solsticio de verano, mientras que para el polo sur será el inicio del invierno. Mucha gente piensa que el verano se debe porque la Tierra está más cerca del sol, lo cual es completamente erróneo. Las estaciones del año se deben a la forma en cómo el sol ilumina a la Tierra, y esta cambia por la inclinación del eje terrestre. En verano, los rayos solares caen perpendicularmente en el hemisferio norte, haciendo que la Tierra se caliente más. Esto no significa que nuestro planeta se encuentre más cerca del Sol. De hecho, la Tierra alcanza el punto de su órbita más próximo a la estrella entre el 3 y el 5 de enero. De esta forma, el solsticio de verano en el hemisferio norte solo implica que esta zona de la Tierra estará más ladeada hacia la estrella. Por ello, recibe más luz solar y aumenta las temperaturas con el paso de las semanas. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Bueno, próximo domingo, entonces, solsticio de verano. Y Iván, pues empieza, y apenas empieza el verano. Apenas, no, pues hasta el domingo va a empezar, ahorita estamos en primavera oficialmente. Y domingo Día del Padre también. Día del Padre. ¿Mm? Bueno, pues va a estar medio. Y sí, va a ser un día pesadito también, digo, de calor, por supuesto. Bueno. Hay que atender bien a los papás. Sí. Y las comidas, pues adentro de la casa, pues va a estar canijo andar afuera. Depende de lo que traigas en la mano. Bueno, especialista alerta sobre la urgencia de atender el humedal de la Sauceda que se está secando y que está poniendo en riesgo, por supuesto, a las especies que se encuentran en ese lugar. ¿Te
es seguir dejando que se seque el humedal de la Sauceda como se está haciendo hasta ahora. En un futuro no muy lejano podrían dejar de existir más de 110 especies de aves y peces que sobreviven gracias a esta agua, aseguraron especialistas. El ingeniero geólogo Rafael Pacheco comentó que para evitar el ecocidio se debe analizar qué está pasando con el agua subterránea y pozos que abastecen el lugar, así como el buscar alternativas para su abastecimiento. Agregó que es de suma importancia la intervención de las autoridades para buscar mecanismos, ya sean tecnológicos o de acarreo, para regresarlo a su normalidad. El problema es el agua. Hay que hacer un diagnóstico entonces del agua. ¿Dónde está? ¿Cuánta agua subterránea tenemos? ¿En dónde está? ¿En qué se está utilizando? ¿Cuántos pozos existen? ¿Para dónde está yendo el agua de los pozos? Si me explico, hacer un diagnóstico que nos explique también para que se haga un buen uso del agua. ¿Sí? Un uso racional del agua. Porque aquí al parecer el agua se va para ciertos lugares donde hay ciertos intereses, ¿verdad? Como los grandes fraccionamientos con gente de mucho dinero. Ahí se les ponen hasta lagos, ¿no? De acuerdo a especialistas, la capacidad del humedal se encuentra por debajo del 40% y conforme pase el tiempo, seguirá disminuyendo. Con imágenes de Carlos Argüelles, informó para el noticiero Entre Todos Telemax, Afdel Romero. Y el problema es que con los peces que hay ahí se va cortando y se les va acabando el espacio. Sí, ¿verdad? Y el oxígeno. Qué lamentable sería que se perdiera. Pero aquí hay un tema, ese humedal, pues es obviamente producto de las filtraciones, sí, de la misma presa. Entonces necesita llover, necesita que venga agua de los ríos, meta agua a la presa y otra vez empiece. Sí, porque mucha gente... Llueve muy fuerte en Hermosillo y al otro día se levantan a ver cómo amaneció la presa. No, es agua jamás no se queda aquí. Oye, y sobre todo, pues, ¿qué recursos hay? Ir a bailar, una danza de este matachín. Los cuchillos. Enterrar cuchillos, ¿no? Sí, sí, enterrar cuchillos ahí, dicen que del jardín de tu casa, sí. Y no sé, hay cierta posición para traer la lluvia. Y luego dijeron que la luna cuando surge en cuarto creciente, si la sonrisa está muy delgadita, dice que te anuncie próxima lluvia. No, bueno, no me la sabía. Pero pues yo tampoco. Bueno. Pero San Isidro, no nos dejes aquí. Y en el sur allá son mis seguidores de San Juan Bautista. ¿También? Sí, lo llevan a bañar al río, creo que los mayos. ¿24 de junio, pues ya estamos a unos 10. Nunca ha llovido parejo, dice el 24, me acuerdo de Martín Barrón. Decía que llovía, pero por racha, ¿no? Ya lluvia trechera la de verano, sí. O sea, por trechos. Y bueno, pero que... todo mundo también dice que el día 24 comienzan las lluvias, o ese día lluvia. Sí, yo me acuerdo que no llovía. Cuando se sanjuaneaba aquí en Hermosillo, que en el Palo Verde había taste y había todo. Oye, días, andaban dinosaurios. Pues a ver, hay que cruzar dedos y... Oye, pero también otro problema. ¿Cuál? ¿Cuál otro? Hay mucho jaltoquero. Sí. Pero ahorita con la pandemia como que... Ya te decíamos, le echamos la culpa a los técnicos de Megacable. Sí, ahora... Métalo. dicen de arriba que hay mucho camarógrafo. Bueno, ustedes sabrán. Y hay mucho greñudo, órale, escóndalos. Y bueno... En otra información, mire, pues este sí es un llamado de ayuda que hace el padre Gilberto Lezama, quien atiende el comedor comunitario para personas en situación de calle, inmigrantes, allá en la colonia San Luis. Hace un llamado de ayuda para que les donen agua y también suero. Están solicitando agua y suero para los cientos de migrantes que todos los días pasan por Hermosillo. El padre José Gilberto Lezama Rodríguez, encargado de un comedor comunitario ubicado a la salida Nogales, dijo que muchos llegan lastimados por los fuertes rayos del sol. Señaló que son en las temporadas extremas, tanto del verano como en el invierno, cuando el flujo de migrantes aumenta. El padre les garantiza el alimento y la atención médica. Para ellos está solicitando el suero, el cual también puede ser en polvo para que se lo lleven en el camino. El día de hoy estamos atendiendo lo menos entre migrantes y personas en situación de calle. Lo máximo que vienen son 130, 140 personas. Sin embargo, nosotros preparamos alimento para 140, 150 personas, para si vienen todos que alcancen su porción de alimento. Si vienen menos, pues repiten dos o tres veces, ¿verdad? Los interesados en donar agua o suero, ya sea líquido o en polvo,
pueden comunicarse al teléfono 6621-051476 con Marta Silvia. Con imágenes de Martín Aguilar. Para Entre Todos Telemax informó Alejandra Limón. Bueno, ese es un tema delicadísimo. El padre Lezama, bueno, pues hay que reconocerle su trabajo que tiene haciendo años ayudando pues a todos los migrantes, todos, que se detienen ahí en esa parte y todos pasan ahí y de ahí, bueno, pues siguen su camino la gran mayoría. Agua, ni siquiera agua. Obviamente agua embotellada, purificada, sí, claro. Embotellada. Y suero también. Porque suero. Pobres ahí se quedan muchos al raso del sol. Sí, no, y porque mucha de esa gente agarra camino y pues que se lleve un suero, que es lo que más le va a ayudar. Y ahí es comedor, no es de para albergue, para darles cobijo, pues entonces, sí, hay que recordar eso, pobre gente, ¿no? Que viene con la esperanza de poder cruzar y vienen en el peor de los momentos, en verano, en el desierto de Sonora y Arizona. No es una trampa mortal. Déjame decirles que una vez terminado ya el proceso electoral, se anuncia que ya se va a reanudar, ahora sí, el programa Sábado del Trinchero. Esto, claro, para ayudar a personas que han perdido todo por los incendios, que incluso unos que se dieron hace apenas unos días, y al mismo tiempo, pues, eliminar los cacharros de las casas. Esto es. Este próximo sábado 19 de junio se reactiva el programa Sábados del Tilichero, que promueve servicios públicos municipales. En esta ocasión se solicita el apoyo de la comunidad para ayudar a dos mujeres. Una de ellas es madre soltera y tiene dos hijos con discapacidad de 16 y 22 años. La segunda familia perdió sus pertenencias en un incendio. La madre de familia tiene dos niñas de 7 y 8 años. Gino Zaraco, director de la dependencia, pidió a los hermosillenses solidarizarse con estas personas, quienes necesitan alimento no perecedero, muebles, ropa, agua embotellada, e invitó a quienes deseen conocer más de cerca sus necesidades, acudan a los reciclacentros ubicados en el Boulevard Quiroga y Navarrete y en el estacionamiento del Soriana Bachoco. En el Gastropar, por ejemplo, va a estar una persona de la colonia Paseo Real, es una madre de 42 años, que tiene sus dos hijos en esas condiciones, ¿no? La otra familia es de la colonia Chaparral. Ella perdió todas sus pertenencias al incendiarse su vivienda, ¿no?, el pasado 3 de junio. Es una madre de 31 años de edad, que tiene también a su cargo dos hijos. Zaraco Morales recordó que las actividades del Sábado del Tilichero se suspendieron durante el tiempo que duró el proceso electoral, pero se retoman con el propósito de dar seguimiento a la larga lista de espera de familias vulnerables que requieren del apoyo de la ciudadanía. Puntualizó que el Sábado del Tilichero tomó un giro y cumple una doble función social: operar como punto de recepción de cacharros para promover la limpieza en los hogares como un tema de salud pública y acopio para las donaciones, pues la mayoría de los artículos que las personas depositan en los reciclacentros tienen un segundo uso. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, pues estamos viendo para tragedias pues, como las tres familias de Alquito, ¿no? También sí, hace unos días apenas. Oye, sábado, día del tilichero, ahí para quienes quieran aprovechar, pues sabemos que mucha gente que tiene ahí sus cacharros en su casa y que ya no saben qué hacer con ellos, hay gente que lo necesita. Así es. Que aprovechen a llevarlo. Y alguien, pues de veras, se los va a agradecer muchísimo. Y es la seguridad de que van a llegar a la gente que lo necesita, que es lo más importante, ¿no? Entonces, y luego, con la esperanza de que llueva, hay que recordar que hay que hacer descacharre, porque luego salimos del COVID, nos metemos al dengue por no cuidarlo, la limpieza de los patios. Es cierto. Entonces, aguas. Miren, pues ya vienen las vacaciones, y ¿sabe lo que empieza? Además de las reservaciones, los fraudes y las estafas, de modo que las agencias de viaje están alertando sobre numerosas ofertas fraudulentas en paquetes vacacionales que están ofreciendo, sobre todo a través del internet. Bueno, ese va en la siguiente nota. Esta información de Millán. Bueno, en lo que lo busca, vámonos a la 8. Bueno, déjeme decirles que pues ahorita les vamos a platicar esto de las estafas y por qué en estas fechas precisamente. Y la empresa de venta, es que ahora
en línea puede pasar mil cosas. La empresa de venta en línea Mercado Libre está anunciando grandes promociones para celebrar lo que es el 20 aniversario de esta compañía, lo que están aprovechando los piratas y delincuentes cibernéticos para enviar promociones maliciosas con las que estafan a clientes, sobre todo en las ligas por WhatsApp. Bueno, y en los últimos días han estado circulando cadenas de dudosa procedencia ofreciendo regalos por el aniversario, por lo que se debe tener mucho cuidado, no abrir esos enlaces, tengan mucho cuidado. Ahí está la advertencia que hace Mercado Libre, porque te pueden aprovechar. No, te pueden quitar todo. Si caes en la trampa con los datos que recabaron, van a hacer compras a tu nombre de lo que quieran. Y cuando te des cuenta, pues ya vas a estar ahí con la tarjeta bien, pero bien cargada. Nunca entregues datos por correo electrónico. Las empresas y bancos nunca van a solicitar tus datos financieros o número de tarjeta de crédito por teléfono, ni tampoco por internet, así que ya lo saben. Y ahora sí, vámonos a la información, las advertencias de ventas fraudulentas de paquetes vacacionales, póngale mucha atención también. Agencias de viajes en el país alertaron sobre la proliferación de pseudoagencias fraudulentas que están afectando la economía de miles de viajeros de México y el extranjero. En videoconferencia, el presidente nacional de GMA, Asociación de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas AC, que representa a 1,100 empresas formales en el giro, Roberto Trawich, pidió a las familias y paseantes estar atentos al momento de consultar paquetes turísticos, ya que estos pueden resultar falsos, perdiendo así toda su inversión y quedarse incluso sin hospedaje, vuelos y tours que supuestamente contrataron. Las estafas más extendidas son las de los falsos paquetes vacacionales que engañan a familias que se dan cuenta en que han sido robadas, lamentablemente, hasta llegar al destino. Cuando descubren que sus reservas de hotel o excursiones contratadas simplemente no existen o no les dieron lo que les prometieron. Es nuestra responsabilidad alertar al público en general sobre esta situación con la intención de que estén muy atentos al momento de contratar servicios para su próximo viaje. Una de las estrategias que más utilizan las pseudoagencias, denunció, es ofrecer paquetes muy económicos en comparación al costo real, hasta cierto punto atractivos y jugosos para los clientes, porque observan ahorros, pero al final pierden todo lo invertido. Los destinos de playa en el país, principalmente de Quintana Roo, resultan ser los más afectados por este tipo de fraudes, mecanismo mediante el cual llegan a plagiar miles de millones de pesos. Añadió que el 15% de estas empresas formales en el país, donde se incluyen algunas de Sonora, han quebrado y difícilmente volverán a reponerse debido a este tipo de fraudes, aunado a la afectación provocada por la pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Entre Todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, es que es muy fácil, caer. Sí, imagínate que de repente dices, oye, pues no vamos a poder salir porque pues no hay lana, ¿no? Pero de repente hay una promoción que te dice, con 10,000 pesos aparta todo. Y págalo después cuando puedas. Y viaja toda la familia y vas a tener hotel y vas a tener boletos de avión y vas a tener crucero. Casi. Y pues caemos, digo caemos porque la verdad que a veces hay cosas muy atractivas en internet que si no las revisas con calma y las analizas bien, puedes caer. Y ahí la pierdes. Ándale. Ahí la pierdes. Con dejar un depósito, con dar tu número de tarjeta, con eso te van a estafar, que no tienes la menor. Además de que no te van a dar ningún viaje, los números de la tarjeta, pues imagínate. Ya se lo volaron. Y luego, pues no hay un teléfono real donde puedas, en caso de decir, oye, me voy a quejar. O te pasa algo, Dios guarde, en el viaje, ¿y qué, a quién recurres? No. Lo mejor es una agencia o los sitios muy reconocidos. Muy reconocidos. Sí. O sea, no caigan en esa trampita. Aguas. Vámonos a hacer un mensaje súper del norte, te alcanza porque te alcanza. Súper del norte, presenta. Sí, van a dar oferta. Dice, buenas tardes, dice que suspenden drásticamente el servicio de hemodiálisis en el Hospital Ignacio Chávez, hasta nuevo aviso, que por falta de materiales, yo soy hemodiálico con insuficiencia renal terminal y no es posible que un solo día yo no reciba el tratamiento, porque es un homicidio. Dice, les pido su apoyo para resolver esta grave situación, profesor Benito Arvizu. Profesor, aquí está tu comentario. Y con mucho gusto, y ojalá tengamos alguna información por parte ahí del Hospital Ignacio Chávez
en torno a este delicadísimo problema. Oye, dice Primavera, ¿quién dice? Dice que aquí solamente dos estaciones muy intensas, con muchísimo calor, mucho frío, y luego viene la mentada canícula de los 40 días más intensos de calor, dice Manuel. Antes decían que había dos estaciones, ¿no? La del calor y la del tren. Y la del tren, nada más. Y párale de contar. Dice Luz Valenzuela, nos saluda desde Villas del Real, familia Cañas, muchas gracias. Y Santiago Gutiérrez dice, buenas noches, saludos a su programa. Excelente, órale Santiago, no sé dónde estés, pero muchísimas gracias. Oye, ¿podrá pasar a Estados Unidos? No dice nada de esa vacuna, nada más de las chinas o rusas. Es que ya dijeron que si la vacuna que nos pusieron... Sí. Es la misma que se está usando en Estados Unidos, sí. No va a haber problema. No va a haber ningún problema. Y acuérdense que la que, pues digo, en su momento dado, AstraZeneca no hay problema, Pfizer no hay problema. Johnson & Johnson. Moderna no la han puesto en este país, pero tampoco habría problema. Johnson & Johnson no hay problema. Habría problema con Sputnik, según yo. Y después de esta reunión de hoy, quién sabe, entre bueno, Biden y Putin. No las vi así que digan, no se despidieron de besos. No andaban muy estaban muy tranquilos. Los cachetes de ¿cómo se llama? De Putin. Putin. Estaban, que le pegaban, estaban bastante. Pero ahora, pues primero hay que ver para cuándo sea. No sabemos todavía, no hay una fecha que nos hayan dado. Hay muchos visos de que ya se va a abrir, pero no. Puede ser esta, puede ser este 21 o puede ser hasta el mes de julio posiblemente. Dice, no es cuando está delgada la luna, depende de la inclinación que tenga ese arito de la luna. Órale, está muy inclinado, quiere decir que ya tiró el agua y se ve con los extremos la luna, dice, en forma casi horizontal, entonces todavía tiene el agua y la va a tirar de forma de lluvia. Josefina Moraga. O sea, así, ¿no? Más. Sí. O sea, órale. Para que tire el agua. Órale. Como boca de pichel, pues. Sí. Sí, ahora déjame las ahí. Muy bien, Súper del Norte te alcanza, ¿por qué te alcanza? Súper del Norte presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. O exageradas. Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional a tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes tienen garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. La inclusión, permanencia y continuidad. En la 64 legislatura, el Senado aprobó las leyes de reforma educativa. El sistema escolar va ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales. Con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México. Senado de la República. Cercanía y resultados.
Este mes del padre, Telemax y Sonora Turística tienen el regalo perfecto para papá y un acompañante. La ruta del café. Viaja a Colima, Manzanillo y Guadalajara. Incluye transportación y hospedaje. Para participar, dale like a la página de Telemax Sonora en Facebook. Like a la publicación. Etiqueta a dos amigos y comparte en modo público y listo. Ya estás participando. El lunes 28 de junio conoceremos al papá ganador en el programa El Mejor Día. Porque papá es el rey de la casa. Telemax, uniendo raíces. ¿Qué tal, amigos? Soy Francisco Estrada. Quiero felicitar a mis amigos de Telemax por sus 62 años de aniversario. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Estamos esperando sus comentarios, sus críticas, sus denuncias a través de nuestros números de WhatsApp, por supuesto, para que la manden en este momento. Ahí están los números. Y posteriormente vamos a darle lectura. Cualquier problema que haya en su comunidad, ojalá pues nos la puedan enviar y con muchísimo gusto pues le vamos a dar. Y la promoción para el Día del Padre, no se les olvide. Y póngalo ahí donde dice registrarse, por favor, porque lo está mandando a Inbox. Y en Inbox no lo puede jalar Facebook para entrar al tombolazo. Entonces, ahí está la página. ¿Entra a la página? Es la página de... Y ahí donde dice registrarse está muy facilito. Órale, pues. Ahí en el ombligo de Víctor Mendoza y no piden piedra. Ahí mero. Bueno. Y autoridades de salud, vámonos rápidamente. Autoridades de salud de Sonora investigan la posible presencia de una nueva cepa de COVID-19, esto en la entidad, luego de un brote de casos en los municipios de Granados, también de Guasabas y comunidades de la región, donde se contabilizan al momento 34 posibles contagios. La Secretaría de Salud en Sonora investiga la posible presencia de una nueva cepa de COVID-19 en la entidad. Luego de un brote de casos de la enfermedad en el municipio de Granados, Guasabas y comunidades de la región, donde se contabilizan al momento 34 casos posibles, informó Enrique Clausen Iberri. El secretario de Salud explicó que de los 34 casos, 22 ya se confirmaron positivos en la citada zona. Se cataloga como evento explosivo con riesgo de variantes de SARS-CoV-2, por lo que se realizará el estudio genético para confirmar si existe la presencia de una nueva cepa en la entidad. Clausen Iberri subrayó que derivado de la notificación de casos, una brigada de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 1 se trasladó a Granados, con el objetivo de realizar una búsqueda intencionada de casos, establecer medidas de contención, toma de muestras y promoción a la salud. En Ures y Agua Prieta también se están buscando casos de COVID-19 luego de que personas positivas al virus visitaron Granados y Guasabas. Un funeral realizado el pasado 6 de junio en Granados es identificado como evento asociado al brote, ya que coincidieron en él varios de los casos confirmados. Se llama a la población de los municipios de esta región a bajar su movilidad, no visitar otras localidades y al primer síntoma de la enfermedad acudan por atención médica para descartar que padezcan la enfermedad. Bueno, pues ahí está. Este fue el comunicado oficial de la Secretaría de Salud. Y nos vamos directamente hasta Granados. Allá se encuentra Guadalupe Amavisca Moreno. Ella es la alcaldesa de Granados y le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada. Guadalupe, buenas noches. Hilario Lea y Víctor Mendoza, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Víctor e Hilario. Gusto saludarlos. Guadalupe, hemos estado muy atentos a lo que se ha comentado por parte de la Secretaría de Salud en torno a Granados, la situación de contagios que se ha dado. ¿Qué está sucediendo en este momento allá en Granados? ¿Cuántos contagios ya hay de forma oficial? De forma oficial, solo 22 casos positivos, pero se habla de 34 posibles casos.
se mandaron a estudiar las muestras. Entonces, créeme que sí es sumamente preocupante debido a la cantidad de habitantes que tenemos. Claro. ¿Cuántos habitantes hay ahorita en Granados? ¿Existen ahí? 1,000 habitantes. 1,000 habitantes. Lupita, ¿estos contagios están relacionados con algún evento, algo que se sepa ahí en Granados? Con el funeral del 6 de junio es donde resultaron más casos, ¿no? Y lo preocupante de esta situación es que han ido incrementando muy rápido. Eso es. Lupita, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde están atendiendo a estas mujeres, hombres contagiados? Están aislados en sus casas, la mayoría presenta síntomas muy leves, muchos jóvenes contagiados. Sí, ah, caray. Y, ajá, es muy curioso que de 16 a 30 años hay algunas personas contagiadas. Ah, caray, qué jóvenes. Sí, muy jóvenes. Están en sus casas, están aislados, igual que sus familias. Las autoridades del centro de salud están pendientes en todo momento por cualquier cosa que lleguen a necesitar. ¿El municipio no se encuentra en cuarentena ahorita en este momento? Hemos tomado todas las medidas, hay muy poca movilidad realmente. La gente, estamos muy asustados, sinceramente. Claro. Entonces... Claro que ha bajado muchísimo la movilidad, están cerrados los lugares de esparcimiento, los lugares donde se vende comida, el ayuntamiento, está todo cerrado. Lupita, la vacunación en Granados, ¿cómo se ha dado? ¿A quién ya vacunaron? Ya vacunaron a adultos mayores de 50 a 60 años también y a mujeres embarazadas. Ah, pues muy bien, eso es una buena noticia también en torno a ello, por eso... Gente joven es la que se ha contagiado principalmente, Lupita. Así es. ¿Hay algún tiempo, periodo que les hayan dicho de que tienen que estar en observación, sobre todo los que están en sospecha de que puedan estar contagiados? Sí, desde el momento que llegan al centro de salud, tienen el expediente de cada uno y saben en qué momento ya se cumple el periodo, ¿no? Eso es, Lupita. En caso de que alguna persona tenga síntomas más fuertes, ¿en dónde tienen que acudir? Bueno, mira, aquí sí les voy a hacer una aclaración o un comentario que a mí me tiene sumamente preocupada. El municipio de Granados no cuenta con ambulancia. Ah, caray. Okay. No contamos con ambulancia. El gobierno del estado nos entregó una ambulancia simbólicamente el día 28 de junio del 2019, la cual no ha llegado. Entonces, estamos requiriendo la ambulancia de WhatsApp. Okay. Y en esa hemos hecho 3 traslados ya. Entonces, sí es sumamente preocupante el tema. Claro. O sea, esa ambulancia debió haber llegado hace 2 años, Lupita, el 28 de junio. No llegó. Simplemente no llegó. No ha llegado y la hemos solicitado de todas formas, de verdad que yo lo he implorado ya, porque es una preocupación constante. No, y más en este momento en que, pues, ojalá que no, ¿verdad? Pero muy probablemente se vaya a necesitar. Pero ya tenemos 3 traslados a Moctezuma y a Nacozari. Ah, o sea, ya van 3 personas que han requerido hospitalización. Eso es. Eso es. ¿Cómo los han llevado, Lupita? Mande. ¿Cómo los han llevado estas 3 personas? En la ambulancia de WhatsApp. Estoy sumamente agradecida con el presidente municipal. Okay. Porque siempre nos ha apoyado con los traslados. Pero también en WhatsApp necesitan. Entonces es muy preocupante. Aunque es otra jurisdicción, Lupita, ¿tienes alguna información de WhatsApp? Porque también lo consideraba, ¿no?, dentro de este problema. Sí, de hecho, 2 trabajadores que estaban en WhatsApp viven aquí en Granados y se contagiaron allá. Ah, qué caray. Ah, caray. Lupita, estaremos muy atentos y en comunicación para cualquier cuestión que pues se pueda aportar a través de este medio de comunicación. Ya la circunstancia de esta ambulancia ya quedó plasmada, ya quedó registrada y ojalá exista una respuesta lo más rápido posible. Hoy se entregó precisamente otro oficio en Palacio de Gobierno por la urgencia que tenemos, ¿no? Muy bien, muy bien.
Lupita, muchísimas gracias por la entrevista y gracias estamos en comunicación permanente. Muy bien, gracias, muy importante. Guadalupe Amavisca Moreno, alcaldesa de Granados, donde 22 positivos confirmados de COVID, posibles 34, una población de 1,000 habitantes, pues es una población pequeña, hay que decirlo, y no hay ambulancia. Lupita, muchas gracias, estaremos en contacto. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy bien, seguimos. Bueno, mire, vámonos a la Universidad de Sonora porque hoy asumió la rectoría de nuestra máxima casa de estudios la doctora Rita Plancarte, sustituye a Enrique Velázquez. Y bueno, ya entra al libro de los récords porque es la primera mujer rectora que tiene la universidad. Sí, entonces. Sí, así es, que la comunidad universitaria y la sociedad se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. María Rita Plancarte Martínez tomó protesta como nueva rectora de la Universidad de Sonora para el periodo 2021-2025. María Rita Plancarte Martínez se convierte en la rectora número 17 del Alma Mater y primer mujer en asumir el cargo. Es egresada de la licenciatura en literatura hispánica de la UNISON con maestría en letras mexicanas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora de tiempo completo, titular con 35 años de trayectoria académica en el Departamento de Letras y Lingüística. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha realizado estancias de investigación en universidades de México, Estados Unidos, España y Francia y dirigido 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Francisco Abraham Paz Moreno, presidente en turno de la Junta Universitaria, fue el encargado de tomarle protesta. Ante funcionarios, ex-rectores y miembros de la comunidad universitaria, Plancarte Martínez reiteró su compromiso de trabajar en una propuesta diversa, incluyente, respetuosa y participativa. Dijo sentirse honrada al asumir el cargo, consciente de la responsabilidad de esta nueva tarea que desempeñará en un trato abierto al diálogo, a conocer y plantear metas con disponibilidad de atender a todos los sectores de la comunidad universitaria. Reitero, hoy que rindo protesta en el más alto cargo de nuestra casa de estudios, mi compromiso es, como toda la vida, el de trabajar codo a codo con la comunidad para asegurar que la Universidad de los Sonorenses siga siendo su mayor orgullo en virtud de sus altos niveles de calidad en docencia, en licenciatura y posgrado, en investigación científica, social y humanística, así como en la difusión de la ciencia, el arte y la cultura. Manifestó que ante la pandemia, uno de los principales retos será el regreso paulatino a las aulas. Se pronunció por renovar y dar continuidad para mantener al Alma Mater como una institución de prestigio. Con imágenes de Martín Aguilar, Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. Muy bien, pues muchas felicidades a la nueva rectora de la máxima casa de estudios aquí en el estado de Sonora, María Rita Plancarte. Plancarte, así es. Déjenme decirles que este día la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano calificó como fecha histórica precisamente que la doctora Rita Plancarte Martínez asumiera el cargo de rectora de la Universidad de Sonora. La mandataria estatal y la rectora de la universidad se reunieron en el Palacio de Gobierno, donde después de conocer los planes de trabajo para la institución, la gobernadora Pavlovich le expresó a nombre del Poder Ejecutivo su reconocimiento y deseo de éxito en esta encomienda que se le ha conferido. Sin duda, dice, la llegada de una mujer con perfil profesional como el de Rita Plancarte representa una ruta muy segura para la comunidad universitaria, de que habrá condiciones favorables para que nuestra querida Universidad de Sonora siga creciendo y destacando a nivel nacional y formando los mejores profesionistas, así dijo la mandataria estatal. Y qué bueno, mira, una rectora, primera rectora de la Universidad de Sonora. Y el primer encargo es el nuevo modelo educativo ahora con Aurelia, que se está yendo hacia lo híbrido, ¿no? Después de la pandemia, sí, sí, ya sí. Va a volver las cosas a ser igual. Nunca va a volver todo a ser como era antes y definitivamente lo híbrido llegó para quedarse. Ya, vamos a ver qué proponen. Hay un sistema que los sindicatos no les gustó, el modelo 30, dicen. Vamos a ver. Bueno, mire, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, participó allá en la Ciudad de México en un encuentro con gobernadores y gobernadoras electas de Morena, en el que suscribió la carta de compromiso con la Cuarta Transformación. El documento signado en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena compromete a los próximos gobernadores emanados de ese partido a regir su conducta bajo los principios de la Cuarta Transformación.
Con esta firma, Durazo Montaño y los mandatarios electos se obligan a reducir las desigualdades sociales, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra la violencia de género y la discriminación en todas sus formas y gobernar con austeridad republicana, entre otros puntos. Ahí está, pues ya la participación, ya es un bloque muy importante de gobernadores de Morena, ¿no? Por supuesto. Entonces va a haber equilibrios o desequilibrios políticos, lo vamos a ver. Bueno, pues déjeme decirles que el dirigente de Acción Nacional en Sonora, Ernesto Munro, considera que ya una vez pasadas las elecciones, dice, los panistas están listos para emprender una nueva etapa. Un llamado para unificar esfuerzos rumbo a la siguiente etapa electoral del 2024 hizo a los panistas de Sonora el dirigente estatal del PAN, considerando los resultados que se obtuvieron el pasado 6 de junio, donde aumentaron posiciones en los congresos local, federal y alcaldías. Ernesto Munro Palacio señaló que con ellos sin duda se logró un crecimiento como partido, por lo que es momento de llevar a cabo una reintegración de su base política partidaria con miras a la renovación del Albiazul. Definitivamente el PAN, hablo del Partido Acción Nacional, va a mejorar muchísimo y va a tener posiciones, como dije, vamos a gobernar el 46%, casi la mitad de la población mexicana desde nuestras alcaldías. Aquí mismo en Sonora, pues vamos a tener la capital del estado con Antonio Toño Ciazarán Gutiérrez. También nosotros gobernaremos al 34.2% de la población sonorense. Los diputados del PAN en la Cámara de Diputados aumentamos de 71 a 114. Ese es un aumento del 44.3%. En relación a la alianza PRI-PAN-PRD, el dirigente panista dijo que esta concluyó junto con la pasada elección, como se había acordado, sin rupturas y con la apertura de lograr otras coincidencias a futuro. Entre todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues a chambearle, ¿no? Hay que ponerse ya los que ganaron, pues a chambear, los que perdieron, pues también, obviamente. Con más razón. Oye, y tiene razón, ¿no? Ahorita que ya que están futureando, ya empieza todo el mundo a futurear, así estamos en México, ¿no? Ya ahorita... Ya vienen los del 24. El 24, ya. Ya olvídense de lo que están pensando para... ¿Qué vamos a hacer la semana que entra? Olvídate la semana que entra, el 24. El 24 no refiere al paquete. Oye... Y tiene razón el presidente cuando dijo que no le preocupaba a la oposición porque tiene figuras. Pues ya lo hemos dicho, yo lo he escrito 100 veces y lo hemos visto, lo hemos comentado. No hay figuras de la oposición. No hay ni una. No hay figuras del PAN, no las hay. No hay figuras del PRI, menos. Hay figuras de Movimiento Ciudadano. Alfaro. El mismo gobernador de Nuevo León ahora, este chavalo. Pero presidente... Sí, no. Está verde, ya, está verde. Está verde. Sí. Yo también coincido que está verde y que es un chavo el que PAN primero tiene que mostrar que puede hacer las cosas. Tiene dos gobernadores ganadores. García va a caer el respondón y ya le dijeron... Sí. Y el de Querétaro. Querétaro. Y el de Yucatán. Sí, buenos gobernadores. Buenas calificaciones. Buenos gobernadores. Otro que tiene buenas calificaciones en las elecciones fue el del Estado de México, pero yo no creo que quieran algo con el grupo Tlacomulco y les va a ir como en feria, los traen pues, en la mira. Pues lo que veo, sí, mira, fue un gobernador que hizo su chamba, y además estuvo con buena relación con el gobierno federal. Pero además te digo... Sacó triunfos ahí. Y además sacó sus... No, recuperó pero, ahí. Pero la fama del grupo Tlacomulco ahí por Peña Nieto no lo levantan. Pues ya no le iban a entregar. La gente no creo que le entregara a un heredero de Peña Nieto la posibilidad. Pues vamos a ver. Pues por lo pronto no les fue nada mal. Pues sí. Les fue bastante bien. Entonces ya saben. Como en algunas ocasiones, alguna vez la frase legendaria del señor Magalo Figueroa, ¿no? ¿Cuál? Cuando perdió, pues el mar. Sí. Ni con la Virgen. Con todo respeto, sí. Con todo el respeto. Ni llevando a la Virgen de Guadalupe de suplente hubiera ganado. Hubiera ganado. Sí, fue en el año 2000. Cuando Fox arrasó de una manera extrema, o sea, exponencial, así aquí en todo el país. Lo mismo que sucedió en el 2018. El 2018. Con López Obrador. Sí. Vamos a ver. Y todavía los remanentes siguen pegando. O sea, los ciclos son cada 20 añitos, o sea que por ahí de... Sí. Al PAN le duró dos. Ajá. Y en cada 18 años es cuando se dan ciclos ahí de que la gente busca cambios. Sí, como ya. Cambios importantes. Sí, porque
se quedan los mismos y agotan. Sí, claro. Bueno, veremos si hay cambio generacional. Por lo pronto, y de acuerdo al resultado final, te recuento de votos, las alcaldías del estado quedaron repartidas entre 8 partidos políticos, 2 coaliciones o alianzas, 3 independientes y un ciudadano no registrado a quien le quieren quitar el GAN. El 6 de junio los electores hicieron valer su voto y Sonora se pintó de distintos colores partidistas para el cargo de presidente municipal. De los 72 municipios sonorenses, en 7 obtuvo mayoría Movimiento Ciudadano. 24 candidatos a las alcaldías obtuvieron su acta de mayoría por Morena, 8 por el Partido del Trabajo, 3 resultaron ganadores como candidatos independientes y 1 por el Partido Nueva Alianza. En 3 la obtuvo el PAN, en 8 el Partido del Trabajo, en 20 la Alianza PAN-PRI-PRD, en 1 el PRD, en 3 redes sociales progresistas, en 1 el PRI. Y un ciudadano obtuvo la mayoría de votos para el cargo de presidente municipal sin estar registrado en la boleta. De los 72 alcaldes electos para el trienio 2021-2024, 56 son hombres y 16 mujeres. Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. El Partido del Trabajo, ¿eh? No. ¿Hay redes progresistas? ¿Solo esta 3 se lleva? No, muy bien, bueno, pues ahí está. Partidos que a lo mejor se quedan sin registro, pero pues van a tener sus alcaldías. Sí, pero mira, no falta quien les haga así, les coquetee, les cierre el ojo. Ah, no. Ves para acá, y te damos calorciano. Déjeme decirles que, bueno, la empresa Google, esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes como yo lo habíamos visualizado alguna vez. ¿Por qué? Pues porque hay quienes no se nos da mucho la parte de ser políglotas. El viaje a las estrellas, ¿sí? ¿No? Que traían esos audífonos, sí, traductores. Mire, Google anuncia el lanzamiento de unos audífonos traductores, audífonos de la serie A Pixel Buds se llama, los cuales además de conservar la posibilidad de traducción en tiempo real en 40 idiomas, imagínese que estás hablando con un japonés, con un chino, con un árabe, con quien quieras, y estás en tiempo real, te están traduciendo. Reúne una serie de atributos de comodidad y calidad de audio que se aunan a la reducción de la mitad del precio de la edición original. Cuestan 199 euros, el equivalente a 4,800 pesos mexicanos. Ahí están. Y con esos vas a decir de español a chino. Órale. Sí, pues ahí está en el promocional ahí. ¿Están hablando en chino? Señalan que en cuanto al manejo de sus controles, conviene decir que los Google Pixel Buds Serie A se activan de manera táctil, así que con solo un toque puedes responder llamadas, reproducir, pausar y adelantar canciones sin necesidad de mandar la orden desde tu smartphone, además. O sea, con el puro botonazo. Con la duración de la batería de estos audífonos, la página oficial de Google afirma que puede disfrutar de hasta 5 horas de tiempo de reproducción o 2.5 de conversación sin necesidad de recargar tus audífonos. ¿Te imaginas un viaje? Un viaje al Cairo, a Egipto. ¡Ándale! Y allá conversas con la gente, sí, y te pones a platicar. Oye, es lo que te están burlando de ti. Sí, ande, sí. Las mentadas en árabe que uno se le resbala porque no la entiende. Pues no, digo. Pero ahora sí la va a entender. Ahí están. Camello tú. Sí. Camello Prieto Azabache. A ver, Camello Prieto Azabache. Oye, ahorita te dice más Android. Yo pensé eso. Yo sí. Entonces, ya, ¿no estamos? ¿Es la tecnología? 200 euros, quitarse el amor a 200 euros son 4,800 pesos. Para viajar es una maravilla. Sí, no. Y ahí está. El sistema Android, ahorita. Y parece que Apple ya tiene su competencia, pero por lo pronto ahí está. Y Google, ¿no? Está empezando a meterse durísimo. Durísimo. Bueno, pues Gustavo Muñoz, el de los ojos, ¿quién quiere ver bien? Muy bien, vamos con él. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Mucho gusto, dice un saludo para Baviácora, no dice quién, pero pues saludamos a nuestros amigos de Baviácora. Me preguntan que si van a dar información de cuándo van a tramitar aquí en el Museo el pasaporte mexicano, la señora Preciado. Señora, estuve en el SAT ahí, por cierto, muy, muy, muy agradecido con las atenciones. Y vi que en Relaciones Exteriores había mucho movimiento. Ajá. Ahí mismo, señora, ahí donde está el centro, el edificio federal, que es el edificio México, ahí
a un ladito de Relaciones Exteriores está una pequeña oficina de trámites. Ahí, pues acérquense. Es más recomendable. A ver, ¿para cuándo les pueden dar la cita? Pero no. Que alguien que sepa que le eche la mano, y no es caro. Entonces, es buena inversión. Dice Vicky Santa Cruz Ahumada que le pueden mandar saludos a mi nieto Gabriel Irán Valdés Correa, por favor. Hoy su cumpleaños 8 y es, ha sido admirador del señor Hilario Lea. Órale, pues. ¿Quién? Al es el nieto de Vicky Santa Cruz. Órale. Y se llama Gabriel Irán Valdés Correa. Órale, mucho gusto. 8 años. Gabriel Irán. Y hay una pequeña que me saludó ahora en Villaseris ahí y quedamos aquí. Me iban a mandar el nombre para saludarla, entonces estoy esperando. No se abre la página de regístrate. A ver, díganle al Josh allá, a nuestro genio cibernético. Bueno, y siguen llegando, dice, se recibió la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer Biotech, dice, debe darse la segunda dosis 3 semanas o 21 días después de la primera y no han dicho para el grupo de 50-59, ya que a partir del 19 próximo debe de comenzar. ¿Saben algo, Alejandro Venegas? Vanegas, no sabemos, Alejandro, quedó de reportarlo ahí el secretario de Bienestar, Jorge Tadei, pero sí, pues tiene que ser. No son exactamente 21 días, no son exactamente 3 semanas. Ya se ha comentado mucho eso, que se puede ampliar un poco más, pero un poco nada más. Oye, ya se reportó, muchas gracias. Es Irlanda López, la pequeña que me saludó y que la saludo con muchísimo gusto. Nos ve todas las noches, es fan aquí del noticiero. Gracias, mi estimada Irlanda, te mandamos un beso, preciosa. Fíjate, si ya terminaron las campañas, ahora sí empiezan los contagios. Sí, que sí, bien lamentable. No, deja tú eso. Si se dan cuenta, ya bajó la vacunación también. También, 26%. Sí, 26%. Posterior a esto. Pero bueno, no le bajen, ¿eh? Esto es importantísimo, sí. Importantísimo. Dice, qué joven la alcaldesa de Granados, ojalá que a través del espacio de ustedes les reaccionen y les manden por fin la ambulancia tan solicitada. Órale, pues, bueno, pues ojalá. Oye, dice, si va a entender lo que hablan y para contestar con esos audífonos, en el celular, ahí te aparece el texto y luego pues te dice cómo contestar. Ah, ok. O sea, ahí es entren a búsquenlo ahí en el... Sí, porque al final del día tendría que tener otros audífonos, sí. el interlocutor. Sí, no, el audífono te traduce y luego tú pones ahí, aquí le dices, ¿sabes qué, mesero? Vas y tatatas. Y te dicen chino cómo mandarlo. Híjole, qué difícil. Ahí sí la vamos a perder. Imagínate que te ponga así en chino, ¿no? Como de, porque digo la pronunciación. No, en español. No, claro, te va a poner en español, pero la pronunciación es muy diferente. Sí, ¿no? Pero te lo pone, te lo dice. Te lo dice también. Sí. Pero tú tienes que decirle al audífono qué es lo que quieres. Bueno, oye, rápidamente, sí. Sí, no, adelante. No, nada más, la promoción, rápido, ya es miércoles y es el viernes, el tombolazo, en donde el Burro Feliz y entre todos, pues le están dando ahí para el Día del Padre, es un buffet para 30 personas, hay que registrarse ahí en la página. Ahí está facilísimo. Ahí. Si no, busquen ese logotipo también y ahí se pueden registrar, ahí abajo. Necesitamos, si, por favor, su nombre, es su ahí teléfono para... en la página de entre todos y ahí se... En inbox no se puede, por WhatsApp no se puede, es que tienen que entrar. Ahí están, están registrados. Ahí díganos al ratito cuántos van, nada más para tener una idea, ahí por van, favor. Van, empiezan a... Ya, ahora, motiven. ¿Cuántos? Órale, casi 700 ya. Ya. Órale, muy bien. Entren, porque... Aprovechenle. Acuérdense que la otra vez la familia que ganó... Es que se estaban yendo, estaban mandando aquí por los mensajitos, estaban mandando también a través del inbox, estaban por otras plataformas que no, es exclusivamente a través del Facebook, únicamente. Porque el tombolazo lo hace un sistema del Facebook. Sí, exactamente. Muy bien. Gustavo Muñoz, el de los ojos, ¿quién quiere ver bien? Muy bien. Vaya con él. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo Dr. Gustavo Muñoz. Presento. Desde todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces.
Estás viendo Telemax, XEWH-TV, canal 15.1, en todo el estado de Sonora. Estás viendo Entre Todos. A continuación, Democracia y Debate. Más adelante, Zona Deportiva. Telemax, uniendo raíces. Fui la primera mujer en andar cubriendo periodísticamente la información política. José Jesús Ruiz. Pues ha sido mi vida, 36 años, y aquí en esta casa televisora, igual que en la radio. Acá entre nos, con Paquito Chapoy, lunes, 18 horas, Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Ya lo saben, ahí vamos a poner, ahí están los números de, que tenemos para WhatsApp, para que manden sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, sus denuncias, muy efectivo. Grábenlo, les recomendamos que lo graben ahí en sus favoritos y cuando quieran y gusten por ahí, esos números siempre van a estar disponibles, siempre, siempre, para cualquier cosa. Son para mensajes. Para cualquier cosa que podamos aportar. Vamos a leer precisamente algunos de los mensajes que siguen llegando por cortesía de Las Palomas Beach and Golf Resort, que es el paraíso en Peñasco. Bueno, dice que no llegaron las placas. ¿Las placas? ¿De qué placas? ¿Las de salud? ¡Ah! ¡Híjole! Las de salud. ¡Híjole! Oye, sí llegaron y llegaron desde muy temprano y ahorita los vamos, vamos a poder. Oye, sí. Culiacán, aquí estoy viendo en redes que vuelve a semáforo rojo, aumento de contagio. Qué delicado. En Culiacán. Tan cerca de Culiacán y semáforo rojo, ya es un tema muy delicado. Saludos desde Ures, buenas noches. Pues no dices quién, pero pues saludos allá desde Ures, claro que sí. La olvidada Atena. Oye, y el tema de Culiacán que está en semáforo, que se va a semáforo rojo, es delicadísimo porque algo sucedió y sí se da, obviamente, a unos días de las elecciones. Pues entonces parece ser que empieza a pasar factura, ¿eh? Sí. Esperemos que aquí no. Y la ola que no se dio, la ola que no se dio en ciertas manifestaciones que había. ¿Te acuerdas, no? Que la Semana Santa no se dio, que el Día de la Madre tampoco. No se dio. Entonces, híjole. Cuando abrieron las playas, no se dio. Eso de las elecciones, hay que estar atentos. Sí, bueno, todavía le falta un cachito. Hay las placas, muchas gracias, que nos las pedía. Ahí está, hay un fallecimiento. Se da en Guatabampo, es lo que reporta la Secretaría de Salud. Y en cuestión de contagios también es un número bajo, bastante bajo. 34, 23 en Hermosillo y los que pueden ver ahí en ese momento no aparecen todavía, y bien decía Hilario que tardan varios días la gente de Granados. ¿De Granados? Precisamente, que es lo que estábamos. ¿Estamos hablando de 34? Que estábamos bien. Oye, pues, felicidades a mi papá, felicidades. ¿De parte de quién? O sea, dinos quién. Oye, sí, ya empiecen a felicitar ya mañana y pasado allá a los papás. Porque, pero pongan el nombre, pues. Porque, pues, a sí, mi papá. Como que el Día del Padre, no tiene nada que ver con el Día de la Madre. Y bueno, pues así es esto, así es esto. Oye, buenas noches, se dice, están diciendo que van a multar a las personas que tiren agua. Yo me pregunto, ¿y la gente que no paga agua, qué les hacen? Nada. No, nada, absolutamente nada. Vámonos con Las Palomas Beach and Golf Resort.
tienen que hacer mañana jueves al filo de las 8:30 de la mañana? ¿Qué tienes que hacer? ¿Mañana a las 8:30? Sí. Pues, no sé, desayunar. ¿Qué? Bueno, porque están invitando a la jornada de limpieza y reforestación del ecoparque de aquí de Hermosillo. Será a las 8, por si te animas. Vamos a ver. Bueno, que no va a hacer calor. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Hermosillo invita a la ciudadanía a sumarse a la jornada de limpieza y reforestación del ecoparque. La cita es este jueves 17 de junio a las 8:30 de la mañana y el objetivo principal es el de emprender acciones para restaurar y conservar el ecosistema que habita alrededor del sistema lagunar Los Jagüeyes. Santa Nápoles, directora de Ecología Municipal, señaló que ya se han sumado varios grupos de ambientalistas, pero se necesitan más personas para abarcar la extensión de este lugar, que supera las 5 hectáreas. Vamos a estar trabajando en las distintas áreas con conservación de suelos, con reforestación, con limpieza. Los invitamos a que se sumen a esta gran iniciativa. Los que no tienen la oportunidad aún de conocer el sitio, es una perfecta excusa para hacerlo y además poner nuestro granito de arena para contribuir a mejorar la calidad de vida y de los ecosistemas de aquí de la ciudad de Hermosillo. Las personas que deseen asistir deberán portar cubrebocas, ropa y calzado cómodo, gorra, sombrero, protector solar y llevar agua. Si cuentan con palas, picos, costales y bolsas para la basura, pueden llevarlos. Sin embargo, no es requisito, pues las diferentes dependencias del municipio proporcionarán lo que se requiera. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Oye, rapidísimo, que un niño canta la canción Entre Todos, se llama Genaro Elías Terán Ayala. Yo creo que no mandaron el video. El video, ojalá lo puedan mandar para ponerlo. Sí, en un momentito. Bueno, seguimos en otra información. Ah, el tráiler. Un accidente ahí que se da. Se llevó todos los... Yañez y Oaxaca. Se llevó los cables. Sí, que a esa altura no pueden entrar ahí. No, pero el poste, ¿ves cómo lo dejó? Sí, pero pues caló los cables y obviamente afectó varios postes ahí. ¿Mira? Y dejó sin luz ahí a algunos, ¿no? Algún sector, pues era el puro centro, Yañez y Oaxaca. ¿Ya llegaría la luz o todavía no? Ya llegó, pero como que le falta una cuchilla. Porque como que todavía no está. Mira. No más. ¡Ufa! Híjole, qué coraje. Pero es que no se deben de meter por ahí. Pues no. Pero no se deben, pero... No hay quien les diga, no hay... No, pues ese trailer ahí, ¿cuándo, hombre? Se llevó todos los cables y en automático pues jaló esos postes. Sí, y la barbería ahí, pues ahí se quedaron. No, pues... Medio cachete le llevaba el amigo ahí. Imagínate con este calor y no tener ahí nada que te mitigue el... Imagínate, estaban pelando rapo así y llevaban la mitad nomás. No, pues así se fue. Oye, platícanos de los perros. Mira, Blanquester es una emprendedora inquieta que tuvo una ocurrencia. Pues empezó a hacer comida para su amigo de 4 patas. Está haciendo repostería para perros. Repostería. Un día Blanquester notó que su mascota casi no quería comer. Por ello decidió hornearle un pastel con la proteína necesaria para que despertara su apetito. De esa forma, nació su proyecto de repostería para perros. Hace bollitos, pasteles y pequeños snacks para consentir a las mascotas del hogar. Comenta que de febrero a la fecha ha elaborado más de 150 pastelitos, unos para celebrar el cumpleaños de la mascota y otros simplemente para mimarlos. Estos pasteles pues tienen proteína, que viene proteína de origen animal como pollo y carne. También tiene verdura que les aportan a ellos aminoácidos, vitaminas como zanahoria. Por ejemplo, aquí tenemos un bollito que es verde, que es de espinaca y ha gustado mucho también, ¿no? Platicó que algunos de sus clientes le comparten fotografías y las reacciones de los perros cuando reciben el pastel. Muchos de ellos lo devoran al instante. Si usted quiere hacer un pedido, puede comunicarse al teléfono de Blanca Esther, que es el 6623-593308. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, en Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Oye, pues voy a empezar a ladrar. ¡Qué buena comida! ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que, ustedes, pero para muchos las mascotas son de la familia, por supuesto. Más chipileón. Son un personaje ahí en la familia. Y nunca se me había ocurrido.
un bollito de... O sea, para, postre. Que te puedes ir con la finta, ¿eh? Sí. Te puedes ir con la finta. Los dragones, ¿no? Que ven así. No, y un niño, imagínate un niño chiquito, yes, ve eso y se lo come. Yo tengo por ahí un... dos nietos, tres. Que no, pues, se van a comer todo. Pero bueno, muy bien, felicidades. Es una emprendedora y me parece una cosa excelente. Se llama Millie Bakery, algo así se llama. Dueña de Millie Bakery. Órale, pues. Millie es una repostería. Bakery. Repostería. O bakery. Repostería para perros. Bueno, pues muy bien. Deja decirles que esperan comerciantes locales, están cruzando los dedos para, pues, para tener buenas ventas por el Día del Padre, pues ojalá. Comerciantes de Hermosillo visualizan ventas favorables para este fin de semana con motivo de la celebración del Día del Padre. Esperan obtener ventas superiores al 60%, similares a las que se generaron por el 10 de mayo pasado en el Día de las Madres, mencionó Martín Salazar Zazueta, presidente de la Canacope. Los afiliados a Canacope todo el tiempo están preparados para acontecimientos de este tipo y en este 2021 consideramos que no será la excepción. Traemos una buena inercia del 10 de mayo pasado, donde registramos ventas generales entre el 60 al 80%, y por ese motivo tenemos la confianza en que ahora a los papás también se les festeje y se les compren muchos regalos. Aunque el festejo a los padres es el próximo domingo 20 de junio, prevén que las ventas se empiecen a registrar desde el viernes y sábado. Lo más que se procura en estas fechas, señaló, son artículos deportivos, de cuidado personal, ropa, calzado, vinos, así como equipos para el esparcimiento campestre y playero, como reservaciones en restaurantes. Mencionó que para esta celebración los comerciantes organizados a la Cámara ofrecerán una amplia gama de descuentos y promociones que alienten aún más el consumo interno, impulsando así la economía de la ciudad. Entre Todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, oye, rápidamente dice, no tenemos agua en el Saguaro Indeco y no nos avisaron. Órale, uh-huh. Pues bueno, pues ahí está. Que exijan la ambulancia a la gobernadora, dice Elsa de Rodríguez. Pues yo creo que a través de este medio de comunicación va a ser muy importante que ahí, me imagino que será la Secretaría de Salud o quien le corresponda, sí... poder enviar esa ambulancia que se ofreció hace dos años. Sí, sí. Si no, una nueva, por lo menos una funcionando. Importantísimo, ¿no? Sobre todo por el problema que están padeciendo ahorita momento y que hay que trasladar pacientes graves, enfermos, a alguna de las poblaciones. Ella hablaba de Moctezuma y dijo Nacozari. Okay. Bueno, saludos de la Valderrama, la familia Valenzuela. Mandó un video, ahorita lo voy a checar con muchísimo gusto. Se me pasó el nombre, sí, soy Héctor Trujillo desde Ures y hay dos nuevos contagios en 24 horas. Ahora, a cuidarse, Héctor, a cuidarse muchísimo, en todos lados, ¿eh? Buenas noches, ¿y los lavados de autos los van a multar por tirar agua? Normalmente no pones tu nombre. Los lavados de auto, los que yo conozco, los que me ha tocado conocer, tienen un esquema de reciclado de agua y aprovechan aguas negras, las convierten en grises. Y con esa muchas veces. Y además de alta presión, ¿no? Sí. Tío, sí. Todos los días los vemos junto a mi nieta Alesia, de 1 año 3 meses, la bellísima Alesia, le mandamos un beso. Le encanta la canción que dice baila y me dice, tata, soy Gema. Felicidades, Gema. Todas las páginas de Entre Todos se van a Twitter en la promoción del Día del Padre, ninguna aparece, regístrate. Es que es informativo. ET. Informativo ET. Es el Facebook. Ahí está. Ahí vamos a hacer. Ahí está, a ver, vamos a poner. Entren. Okay. El Facebook. Quede claro que es Facebook. Es el Facebook. Y ahí luego, ponen. Cuando lo abran, va a aparecer ese azul, regístrate. Y ahí háganle clic. Ahí en regístrate. Y los va a mandar. Ahí en la misma página está. Ahí está. Y ahí, como si fuera un mensaje de Facebook. Así es. Ahí lo ponen. Y ahí se registran. Ahí está poniendo Raúl la familia. Entonces, Bueno, ya lleva como 25. Con el con cuento tantos de ejercicio. Que voy a hacer otro ejercicio. Ya tiene a toda la familia. Bueno, no, muy bien, muy bien. Anótense. Dice, nomás fue... lo de la luz que se fue hasta en la radio. La 98.5 está fuera del aire, dicen aquí. La 95, ándale. Pues sí, es que toda la zona ahí del centro... Saludo a la familia Angulo, Hilario, mi familia, con cierto padre. Vivimos enfrente de la familia Jubera en el barrio
El Mariachi, saludos también a Víctor Guillermo Angulo. Rápidamente, dice, esta muchacha debería patentar su repostería o de otra manera alguna empresa con mayor potencial económico podría ganarle y sería una pena su gran idea, Raimundo. Pues sí, yo creo que la idea ya nadie cuando se la marca, la marca debe tenerla registrada, indudablemente. Regresamos. Entre todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces. Este mes del padre, Telemax y Sonora Turística tienen el regalo perfecto para papá y un acompañante. La ruta del café. Viaja a Colima, Manzanillo y Guadalajara. Incluye transportación y hospedaje. Para participar, dale like a la página de Telemax Sonora en Facebook. Like a la publicación. Etiqueta a dos amigos y comparte en modo público y listo. Ya estás participando. El lunes 28 de junio conoceremos al papá ganador en el programa El Mejor Día. Porque papá es el rey de la casa. Telemax, uniendo raíces. Telemax, uniendo raíces. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Miguel, la Alacrán Michelle, campeón del mundo, y quiero mandar un mensaje para Telemax y felicitarlo por sus 62 años. Y cumplo muchos más. Y un fuerte abrazo. Saludos. Entrevistas, dinámicas, cultura, capacitación y tradiciones de lunes a sábado en Acá Entre Nos, lunes 18 horas, conceptos 19 horas, con permisito bye bye, miércoles 18 horas, cóctel sábado 16 horas y Catson TV 17 horas, cada quien con Marta y Maru, domingo 22 horas, programas pensados para pasarla bien en Telemax, uniendo raíces. Saludo, dice, para sus nietos, así nos mandan, nos dice, ¿quién es? Para sus nietos, Ariel y Gael. Órale, mira, órale. Sí, igualito. Parecen cuatitos, ¿verdad? Y si no son guates, son... Y el de la derecha aquí... Puede ser un poquito mayor, ¿verdad? No, de verdad que es más travieso. Que es más tremendo, ¿verdad? Sí. Bueno, vámonos rápidamente. Oye, a ver esos videos. Rápido, nada más saludar a nuestra amiga y compañera Mariela Martínez, cumpleaños. Ah, felicidades. Directora de noticias de Guaymas, allá de Megacable. Muchas felicidades. Y nos vamos con los expertos en agua, Hidrotec. Número uno. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presenta. Bueno, pues para brincar en bicicleta, lo primero es saber usarla bien. Miren. Mira. Bueno que es Argentina. Cayó en blandito. Pero, ¿dónde está la rampa? No, pues nada. Pele, cuando va bajando, quiere subirla. Yo no sé qué pensar, que vuelan las bicicletas. Cuando ni cuenta te das que te salvaste por un pelín. No se da cuenta, mira. Hasta ahorita que hizo, Vio una sombra. No se dio cuenta. Qué milagro. Qué angelote lleva este pelito de rana. Pero ve, el carro le dio vuelta, hombre. Bueno, y en la galería de los super tontos, quiere tirar un pino. Con el pick-up, lo va a jalar. Quiere tirar un pino. ¿A poco no galería super tontos? Ay, ay, ay. No puede ser que quieras... Ni siquiera lo amarró de la defensa. No. Lo amarró de arriba. De arriba, no puede ser. Pero qué barbaridad. Bueno, pues
qué bueno, para que se le quite los... O sea, en la galería de honor de los supertontos. ¿No? Muy bien, cortesía de los número uno en resolver problemas de agua. Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó... Entre todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Cambio es innovar y apostar a las energías renovables. No abrir nuevas refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes. El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias. El cambio es futuro, no ir al pasado. Un futuro hecho por gente de Acción por México. Únete al PAN. PAN, unidos y fuertes para defender a México. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Bueno, pues ya estamos, ya llegamos al final de este espacio de comunicación. Se quedan unos mensajes ahí, por mañana se los vamos a leer con mucho gusto. Y los invitamos para que mañana nuevamente nos volvamos a encontrar. Mañana ya será jueves, nuestro día consentido, y jueves de pipirín. Órale, jueves de pipirín, acuérdense, por mañana. Y aquí los vamos a esperar. Por lo tanto, descansen, duerman tranquilos, se reportan bien. No coman tierra y, por favor, pónganse el cubrebocas. Entre todos, porque somos entre todos.